Alito parecía que se quedaba solo ayer, pero resulta que hoy me levanto con un hashtag que dice, todos somos Alito. Malditas y benditas redes sociales. Y es que el movimiento Chairo, si me permiten la expresión, nótese mi sarcasmo, el movimiento que obviamente quiere que el PRI termine de desmoronarse, ha generado este hashtag Todos Somos Alito. Por ejemplo, leo algunos usuarios de Twitter como César Sánchez, dice César Sánchez en arroba isomellera. Un peón está por ser sacrificado, pero hay que defenderlo. Exijamos que no se vaya del PRI hasta que pierda el registro. Solo por eso todos somos Alito. Luego, a tuit de Roberto Madrazo de que por el bien del partido y de México, Alito Moreno debe dejar la dirigencia del PRI para dar inicio a una dirigencia de consensos. El querido Tito Zurita Carpio escribe: Roberto Madrazo también nos quiere quitar al peor presidente que ha tenido el PRI, pero no, aún le falta acabar con el partido. Todos somos Alito. Hasta Álvaro Delgado, el periodista Álvaro Delgado escribe: Qué maravilla la tendencia en Twitter. Todos somos Alito y sí, que nadie lo obligue a renunciar, que no tarde en sepultar al PRI y al PAN. Norman Pearl, nuestro amigo Norman Pearl, analista y miembro de las mesas de diálogo de Sin Censura. Todos somos Alito, sarcasmo ha hecho tendencia en redes contra el político caído en desgracia. Claudio X González debía encontrar un culpable a su propia gestión ineficiente y decidió sacrificar al más impopular de sus sirvientes. Patty Per dice: Me uno al todos somos Alito, Claudio X no es nadie para quitarlo. Alito Moreno no está solo, contamos contigo para acabar con el PRI nacional. Y luego Alito dice: Voy a quedarme 4 años más en la presidencia del PRI. Bravo, Alito, dice Malthus Gamba. Bravo, Alito, no permitas que Claudio X González te mande a la cárcel. Mejor termina de destruir al PRI. La oposición no va a pasar, todos somos Alito. No, 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 qué chulada. Y esto solo ocurre en las benditas y malditas redes sociales, en donde dicen desde el Iteso, Rosana Reguillo, en espacios como el de Carmen Aristegui, que personajes como Epigmenio Ibarra, Vicente Serrano de Sin Censura, somos los generadores de odio contra quienes están en contra del presidente y que somos generadores de esta concatenación de fuerzas. Nótese, nótese mi sarcasmo. Bueno, ahora sí, déjeme leerle lo que publica el diario Basta y que firma el maestro Ricardo Sevilla. En Campeche, Alito dilapidó más de 23 millones de pesos en un concierto. Para un concierto con artistas poco conocidos y en plena pandemia, dice Ricardo Sevilla. En 2019, Alito Moreno, con ayuda de su secretaria de finanzas y un sobrino del expresidente Miguel de la Madrid, dilapidó más de 23 millones de pesos con el pretexto de llevar a cabo un magno concierto dentro del Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche. Cuenta Basta una fuente que durante la administración del actual presidente del PRI trabajó en la Secretaría de Finanzas del gobierno de Campeche. De acuerdo con esta versión, Alejandro Moreno Cárdenas, quien fue gobernador de aquel estado del 16 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019, habría desviado recursos millonarios para obtener beneficios personales. En entrevista exclusiva para nuestro diario, otra fuente que actualmente trabaja en la Secretaría de Cultura detalla que con ayuda de América del Carmen Azar Pérez y Pablo Rafael de la Madrid, los priistas se pusieron de acuerdo para repartirse a manos llenas y como si fuera suyo el dinero del pueblo campechano. Mediante una solicitud a transparencia, Basta pudo acceder al convenio celebrado el 18 de junio de 2019 entre la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno Estatal de Campeche. En dicho documento se pudo constatar que, en efecto, América del Carmen Azar Pérez y Pablo Samuel Rafael de la Madrid firmaron un convenio. Ese nombre me suena a Ricardo Rafael de la Madrid, pero bueno, después le pregunto al querido Ricardo Sevilla. Y Pablo Samuel Rafael de la Madrid
firmaron un convenio de coordinación para el apoyo a festivales culturales y artísticos por un monto de 2.300.000 pesos. Cabe destacar que América del Carmen Azar, o Azar, quien fungió como secretaria de finanzas del gobierno del estado de Campeche durante la administración de Alito Moreno, fue acusada junto con el actual presidente del PRI ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, por la contratación de empresas fantasmas y por hacer operaciones simuladas y desvíos de recursos por más de 59 millones de pesos. Por su parte, Pablo Samuel Rafael de la Madrid, director general de Promoción y Festivales Culturales de la actual Secretaría de Cultura que preside Alejandra Frausto, es sobrino del expresidente priista Miguel de la Madrid Hurtado y hermano, hermano del virulento antilópez obradorista Ricardo Miguel Rafael de la Madrid. Pero lo que más sorprende es que al revisar el presupuesto estatal en el apartado Programa Operativo Anual 2020, puede observarse que un año después de haber realizado el evento, el gobierno de Alito Moreno reportó haber invertido en materia cultural 54.529.627 pesos, de los cuales 21 millones fueron concedidos al Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche. Más de 20 millones de pesos para un concierto que solo tuvo tres artistas destacados y en plena pandemia. Por favor, está clarísimo que ahí metió sus garras corruptas Alito Moreno, concluye la fuente. Y precisamente para hablar de este caso, le agradezco al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista precisamente del periódico del diario Basta y miembro de esta familia Sin Censura, que se conecte a esta transmisión para que nos dé más detalles, porque entre más le rascan por ahí, por el lado de Alito, sigue saliendo más pus. Mi querido Ricardo, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Querido Vicente, público memorioso, un abrazo fuerte de regreso. Y bueno, pues Alito Moreno está en el centro del huracán. Ayer en la mañana, la organización golpista, no de la sociedad civil, eso no es una organización golpista, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó lo que ya vimos en redes sociales. Incluso hasta ahí lo hizo en Twitter, en algo que nos podría haber parecido inusitado, pero no lo es. Publicó un reportaje sobre cómo Alito Moreno, líder nacional fallido del PRI, conformó una red de amigos, de cuates, de familiares, para comprar propiedades a precios muy bajos, lacerantemente bajos, donarlos a sus cuates, a su familia, a sus cercanos, y ulteriormente revenderlos mucho más caros. Pero Vicente, público memorioso, ese no fue un reportaje. Ese fue un golpe directo a Alejandro Moreno de parte de Claudio X González. El priista, este priista fracasado, como tú le llamas, caído en desgracia, y es absolutamente inservible para la organización de Claudio X González. Ha demostrado ser irreverente, inoperante, zafio, deslenguado. No olvidemos que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, porque eso es muy importante, dio a conocer un audio donde se escucha a este lidersucho nacional del PRI quejándose de que el dueño de la cadena Cinépolis, Alejandro Ramírez, en el marco de la contienda electoral por Michoacán, únicamente había aportado 25 millones de pesos para la campaña de 12 diputados en aquella entidad. En el audio que nos dio a conocer Laida Sansores, Moreno Cárdenas le externó a un interlocutor su enojo porque Alejandro Ramírez Magaña, de Grupo Cinépolis, insisto, pudo haber dado más recursos, pero quería recibir, lo dijo ahí en el audio claramente, por lo menos 300 millones de pesos por los desarrollos que él dijo como una arpía tenía ahí Alejandro Ramírez Magaña, su tocayo. Vicente, público, Alito es un tarado. Él sabía que el audio contra el dueño de Cinépolis significaba la crónica de una caída anunciada. Lo sabía perfecto. Se hizo el loco, se hizo de la piel gruesa, pero no,
Alejandro Ramírez Magaña no es cualquier mequetrefe. Alejandro Ramírez Magaña es amigo, es aliado, es cuate de piquete de ombligo de Claudio X González. Han ido a todas juntas. Nosotros lo dimos a conocer en el tema de Operación Berlín. Dio dinero, puso productores, directores de cine profesionales al servicio de la causa antilópez obradorista. Lo dimos a conocer en un reportaje que paradójicamente salió en Eje Central y que una segunda parte salió en el portal de Carmen Aristegui. Paradójicamente, porque ahora ya son ultra antilópez obradoristas. Lo sabía perfectamente eso Alito Moreno, y si no lo sabía, entonces es un estulto. Iba a ser un estúpido, pero es muy temprano. Ah, lo dije, perdón. Pero bueno, esta es la crónica de Alito. Y fíjate, hasta pareciera que hay como una coordinación. Ayer hablábamos precisamente, Vicente, de que en las cúpulas del PRI ya todos están muy enojados. El propio empleador de Carlos Loret de Mola, Roberto Madrazo, ya salió a decir, y así lo recuperaron en el Universal, que se tenía que renovar el PRI. Ya no quieren en las cúpulas priistas, ni en Atlacomulco, ni en Tabasco, ni aquí la gente del Estado de México, ya no quieren Alejandro Moreno, por esta y todas esas razones. Ahora, algo está pasando mal en la Secretaría de Cultura Federal, y ese es un llamado también a Alejandra Frausto, porque ¿qué ocurre? Esto que tú acabas de leer, pues es muy interesante desde mi punto de vista, no porque lo haya investigado tu servidor, sino por la trascendencia del tema. Hasta en la cultura andaba robando Alito Moreno más de 23 millones de pesos con el pretexto de llevar a cabo un concierto. Ellos le llamaron un magno concierto dentro de un festival. Pues todos los festivales ahora ya les llaman internacionales, pero este no es el Cervantino, ¿no? Este es el Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche y se lleva a cabo ahí, en el Centro Histórico de Campeche. Pero fuentes que trabajaron en la Secretaría de Finanzas durante la gestión de Alito Moreno nos dieron a conocer precisamente una versión de estos hechos y que se habría metido a la bolsa Alejandro Moreno Cárdenas con pretexto de llevar a cabo este concierto. La misma gente que trabajó bajo la égida de Moreno Cárdenas es la que nos está buscando para darnos a conocer todo esto que podría ser un desvío de recursos millonarios para obtener lo de siempre de Alito Moreno, beneficios personales. Este personaje, ya lo sabe, público memorioso, fue gobernador de esa entidad. Ahora, lo que llama la atención es que a través de los negocios que llevó a cabo con ayuda de América del Carmen Azar Pérez, pues se pusieron de acuerdo con otro priista, Pablo Rafael de la Madrid, que como ya lo viste, es hermano de Ricardo Rafael. ¿Cuánto hemos hablado de las corruptelas de este ex empleado del CISEN? Sí, fue empleado del CISEN y priista, por supuesto, sobrino de Miguel de la Madrid Hurtado, ese de frente de la Madrid para presidente, que fue incapaz de enfrentar, entre otras tantas tragedias, pues el terremoto del 85, y lo narra perfectamente Carlos Monsiváis en Crónicas de la Sociedad que se organiza, pero no lo lee. Ahora, este personaje se ha embolsado, Alejandro Moreno, dinero del pueblo campechano. Ya dimos a conocer, ya lo leíste, ya lo checaste, y invito al público memorioso a que vea el reportaje para que con datos duros constate cómo este personaje, con ayuda de la Secretaría de Finanzas y con ayuda de Pablo Samuel Rafael de la Madrid, hacen convenios para la coordinación de un supuesto apoyo a un festival cultural y artístico. Primero, tienen asignados más de 20 millones de pesos para el concierto dichoso,
y le agregan la Secretaría de Cultura de Alejandra Frausto 2,300,000 pesos más. No puede ser posible que más de 22 millones de pesos le hayan sido asignados a un concierto que vimos las fotografías, que vimos el video y que sencillamente pues no tiene lugar de ser. ¿Cuánto le pueden pagar a un tenor, pongamos por caso, como Fernando de la Mora? Pero los personajes que se presentaron en este festival no son no son Fernando de la Mora, son personajes que honestamente se les conoce poco, sin desdoro, sin demérito del arte que practican, pero ¿dónde está esa millonada? ¿Dónde están esos 54, más de 54 millones de pesos que se le asignaron ahí, de acuerdo con el programa de operativo anual 2020, a ese estado en materia de festivales artísticos? ¿Dónde están esos más de 20 millones de pesos? ¿A poco se los pagaron a esos tres personajes? Yo no lo creo. Le escribimos al Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche, pero hasta este momento, ni cuando cerramos la edición en Basta, ni ahora que estamos entrando a Sin Censura, pues han tenido la diligencia de responder nuestra solicitud de entrevista. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué está sucediendo allá? ¿Por qué no revisan ahí en Los Pinos, en la oficina del hermano de Ricardo Rafael, cuánto dinero tienen asignado para esa parte de cultura? Tenemos más contratos, más cochinero, y los vamos a ir dando a conocer, porque no es la única estulticia que ha hecho este personaje. Allí con Claudio X González, ellos tienen su propia línea. Ahí quieren deshacerse de Alito Moreno, ya no le sirve, es safio, insisto, es deslenguado, es procaz, pero acá nosotros no tenemos esa línea. Nosotros tenemos una línea editorial independiente, y esa línea editorial independiente nos hace seguir investigando, y hemos encontrado cosas más escabrosas y las vamos a ir dando a conocer, porque la gente se tiene que informar, Vicente, de que quiénes son estos personajes en realidad, quiénes están detrás de la ayuda que se les da a estos sujetos para que se enriquezcan con dinero del erario, con dinero del pueblo, allá en Campeche, aquí en el Estado de México, aquí en la ciudad, ahí en la Federación. ¿Por qué en la Secretaría de Cultura Alejandra Frausto no está designando a personajes competentes? ¿Qué tiene que hacer ahí un priista, por favor? Estamos en la transformación del país, hay que limpiar las escaleras como pide, como exige el presidente López Obrador, de arriba para abajo, pero ahí están a media escalera, necesitan limpiarla bien y sacar definitivamente a estos personajes. Tenemos al hermano viviendo del erario, cobrando ahí en el Canal 11. Tenemos ahora este personaje cobrando del erario en la Secretaría de Cultura Federal y, pues aparentemente, y de acuerdo con las versiones que nos dan, ayudándole a la cruzada de desvalijamiento a Alito Moreno. Entonces, ese tipo de cosas no pueden hacer. Yo le pregunté a la gente de allá de Campeche si conocían a Arturo Chacón Cruz, un cantante argentino nacionalizado mexicano que apareció ahí en escena, no lo conocen. Dije, bueno, a lo mejor yo soy un burro de Noria. Pregunté por Noel Sharjis, tampoco lo conocen, y dije, bueno, pues estuvo allá en el magno concierto que planeó Alito Moreno, pues no lo conocen, y a la soprano rusa Ekaterina tampoco. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Estos tres personajes se habrían llevado ese botín? Yo lo dudo mucho, y de acuerdo con lo que nosotros tenemos en nuestras entrevistas, lo que obtuvimos es que definitivamente el dinero se fue directamente a las manos,
a las garras del corrupto Alito Moreno, y esos son, Vicente, público memorioso, los datos duros. Después de esto que publicas, maestro, antes de que te vayas y cerremos, perdón, suena trivia, pero es una pregunta seria. ¿Cuánto tiempo crees que pueda aguantar Alito Moreno como presidente nacional del PRI? Porque publicas esto, ayer hacías una investigación especial también, Laia Sansores lo ha desnudado en la hora del jaguar en diferentes semanas. Ahora, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ayer publica esta investigación de la red inmobiliaria. ¿Cómo se puede sostener si no es a través del agandallamiento o a través de el control político? ¿Cómo? Ahora se habla incluso de un posible conflicto con Alejandro Murat, el todavía gobernador de Oaxaca, a quien muchos candidatean para convertirse en presidente nacional del PRI, aunque otros lo señalan de haber bajado los brazos y permitir que el PRI perdiera tan aplastantemente frente a Morena como perdió, ¿no? Que la derrota del PRI fuera dolorosa en un Oaxaca en el que, pues, ahora gobierna Morena. ¿Cómo ves esta situación del PRI? Porque muchos también me han criticado, creo que el presidente no se aventuró, y creo que hizo bien, ante mi planteamiento hace un par de días en la mañanera de hablar de la desaparición del PRI, pero yo no veo cómo se puede sostener. De hecho, si Alfredo del Mazo no se asume como una opción de la oposición rumbo al 2024, el próximo año en las elecciones en el Estado de México, pues le pasará por encima Morena en el Estado de México y el PRI perdería su bastión más importante. ¿Cómo ves esta situación, maestro? Yo creo que puede tratarse de una estrategia política, que apuntaría algo kamikaze, pero que definitivamente el grupo de Roberto Madrazo, de Alejandro Murat, de las diferentes cúpulas priistas, porque no es solamente una, pues estarían pensando en dar esa lección a las huestes priistas. Se perdieron los principales bastiones del PRI en las elecciones del domingo pasado. Fue algo absolutamente vergonzante, histórico, pero que le estaría mostrando y demostrando a las bases del PRI que este personaje, Alejandro Moreno, Alito, no es la opción, no lo fue nunca, y por eso el desconocimiento tanto de las cúpulas, ya lo estamos viendo, como de sus patrocinadores, Claudio X González, Alejandro Ramírez, todo esto que se fue formando alrededor, y ahora incluso de varios comunicadores que ya están cerrando filas. Desde luego, pues el portal de noticias o de fake news latinos está adhiriéndose a este ataque, se está adhiriendo también Animal Político, porque son los brazos armados de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hay que recordar que ellos tienen ahí su supuesta unidad de investigaciones especiales, que en realidad, pues es simple y sencillamente eso, donde tienen ellos el archivo de todos los personajes a los que contratan para que en algún momento, cuando ya les sean inservibles, los saquen a colación. Entonces yo veo también que pudiera ser una estrategia de las cúpulas, se van a jugar el todo por el todo en una última ruleta rusa para ver si pega y logran salir avante. Yo la veo muy difícil, pero definitivamente si se queda Alejandro Moreno, Alito Moreno, será un acto porril. Es un porro, no nos debería de sorprender, pero ya hay desconocimiento. Está solo en una isla desierta rodeado de tiburones. Y habrá que ver el seguimiento que continúen dándole, y también hay que ver a los medios de comunicación, porque de esa manera también el público se va a dar cuenta quiénes son realmente estos personajes. Al apoyar a Alito Moreno, estaban no siguiendo sus verdaderas convicciones, estaban siguiendo la dirección de sus patrones,
y ahora los vemos corriendo del otro lado a las antípodas, porque así se los están exigiendo sus patrones, no tienen convicciones. Cuando vemos este tipo de ataques orquestados directamente y a la cara, y vemos a los comunicadores, a estos comunicadores de los medios de comunicación corporativos, nos damos cuenta de la piel que gastan y se la cambian conforme a los intereses que les dictan sus dueños. Entonces, nosotros estamos haciendo un periodismo independiente, sin sellos editoriales, más que pues el pálpito que nosotros tenemos como periodistas de investigación, y vamos a continuar haciéndolo para que no nos den más magnos conciertos de tres personas que le cuesten al pueblo más de 23 millones de pesos, querido Vicente. Estoy de acuerdo, maestro. Hay que seguir, no hay que parar, y caiga quien caiga. ¿Por qué no cerramos precisamente invitando a la gente para que te vea, para que te lea, para que te escuchen tus diferentes trincheras, maestro? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme, necesitamos ese músculo para hacer este trabajo que estamos llevando a cabo, que está encabezando aquí mi querido Vicente Serrano. En Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, muy sucinto. Síganme en los datos duros MX, así de corridito, en el canal de YouTube de Los Datos Duros. Síganos, necesitamos ese impulso, y léanos por favor en el diario Basta. Hoy escribí el artículo que escribo los jueves, ahí está la columna, en un rato se los voy a compartir, y este reportaje especial, de modo que estamos trabajando prácticamente sin dormir, porque no es tiempo de echar la hueva, es tiempo de definiciones, y nosotros nos definimos hacia el lado del periodismo social. Un fuerte abrazo, querido Vicente, hoy es jueves, vamos a ver qué alcanzamos ahí en el tianguis, y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. Felicidades, fuerte abrazo allá a mi querida Ceci. Gracias, gracias mi querido Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura, el maestro Ricardo Sevilla, siempre, siempre aquí en Sin Censura. Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño. En español, en familia y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Cermak Road en Chicago. Mamá, muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar. Ya mero le va a tocar su primer servicio. De nada, hija. A tu papá y a mí nos interesa tu seguridad. Y hablando del servicio de tu carro, deberías de llevarlo a Tecnicentro Automotriz, en la calle 26. ¿A la 26? Tú más que nadie sabes lo que papá sufrió al llevar su carro con mecánicos que se dicen ser de la raza. Yo estoy pensando llevarlo al dealer. Mija, ¿cómo crees que solucionó tu papá los problemas con los mecánicos? En ese taller siguen dándole mantenimiento a nuestros carros. Soy tu mamá y no te daría un mal consejo. Tienes razón, mamá. ¿Y dónde está Tecnicentro Automotriz o a dónde les llamo? Mira, ellos están en el 3017 al oeste de la calle 26. Les puedes llamar al 773-579-0118 o imprime sus cupones y ofertas en tecnicentroauto.com. Y no se te olvide darle un like en Facebook. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son. Amigos, amigas, dicen que amor con amor se paga, y si usted va a contratar servicios de cable e internet, le recomiendo los paquetes especiales para la audiencia de censura que ofrece nuestra amiga Dolly. Mire, tiene cable con más de 200 canales e internet Wi-Fi de alta velocidad por solo $99 al mes. Y usted, ojo, tiene que pedir los regalos para que nos dé todos los detalles. Vamos con Dolly en vivo y en directo. Querida Dolly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi querido Vicente, y aquí estamos con las ofertas, las promociones, los descuentos y los grandes especiales con nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 mensuales. Deportes, novelas, películas y una gran programación para usted y todos en casita. Porque si usted tiene Dish o tiene DirecTV y paga más, ojo, paga más de $99 al mes por los dos servicios, no por uno, por los dos, el combo, cable, internet, $99 al mes, está botando su dinero. Llámeme rapidito y de volada, 773-522-7777, porque le traigo la mejor y la más variada programación. Sí, señor, a usted que le gustan los deportes, la Copa América, la Copa España, la CONCACAF, todas esas las tenemos, la Liga Europea. Nosotros la tenemos y se la vamos a colocar completamente gratis, tomando nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 al mes. ¡No! Que no califica, que no le colocan el plato, la señal ni la antena, que no le dejan poner una antenita en el techo. Ni se preocupe ni se angustie, que con este nuevo programa yo le puedo instalar hasta 5 televisores, todo por el mismo precio. $99 al mes por cable e internet ilimitado. 773-522-7777. Y ahora, hasta que se acabe el año, de corrido vamos, una tarjeta de $100. Tome su servicio de cable o internet y llámeme rapidito y de volada y no olvide pedir su tarjeta de regalo. 773-522-7777. Con nosotros todos califican. Oferta especial para Illinois, Texas y California, pero instalamos en cualquier parte de la Unión Americana. Llámeme ya. 773-522-7777. Programa especial para todos estos consentidos de la tercera edad. Pidan su descuento y para los estudiantes también. 773-522-7777. Llámeme ya. Y no olvide, 3 meses de canales de películas completamente gratis. HBO, Showtime, Cinemas y Star, donde nos escuchaste en Sin Censura. Levanta el teléfono, llámanos rapidito y de volada para darte la oferta de $99 por cable a internet o el internet solito por tan solo $45 al mes. Y si para ti lo más importante es la seguridad, tenemos cámaras de seguridad. Llámame ya. 773-522-7777. 522-7777. Adelante, mi querido Vicente. Gracias, mi querida Dolly. No se le olvide mencionar que nos ve y nos escucha en Sin Censura con Vicente Serrano, y que se mochen con los regalos por aprovechar uno de estos paquetes de cable e internet con nuestra querida Dolly. Sin Censura con Vicente Serrano. Son bienvenidos a sus zapaterías lindas aquí de la 26, la mejor zapatería en Chicago, para que vean una de las mejores botas, si no casi la mejor de la tienda. Es una bota Caterpillar de 8 pulgadas, también la tenemos en 6 pulgadas, más cortita. Le llaman la Super Light, que es muy livianita. Esa prueba de agua tiene su casquillo composite, que no es de hierro, pero da la misma protección que cualquier otro casquillo. Aparte de esto, otra bota que es magnífica, esta otra que tenemos de casquillo y sin casquillo, esa prueba de agua, muy buena bota. A la gente le gusta mucho la bota, esta es la Timberland Pro, que tiene la suela gruesa. La gente compra esta bota y le gusta por la suela gruesa. Hay gente que le gusta a diario para más soporte, les gustan las suelas gruesas. De las mejores marcas que tenemos ahorita en la tienda son desde luego esta, Timberland, la Caterpillar, Wolverine, Red Wing, que es otra magnífica bota que tenemos con casquillo y sin casquillo. Eso los usan mucho las gente que trabajan en los techos. Y a ustedes pueden ver aquí la selección que tenemos de botas de casquillo, sin casquillo, antiderrapantes. Otra marca muy buena es la Host, que también son a prueba de agua, son livianitas. Tenemos botas Rhino, que los usan mucho los que trabajan en los techos.
la mejor selección de marcas. Y estamos también, vamos a traer la bota esta Thorogood, que es una marca hecha en Estados Unidos, como ustedes le pueden ver ahí, dice Made in USA. Es la bota probablemente más cara que vendemos, pero es la mejor y más durable que tenemos en la tienda. Muy buena bota, muy fina. Y a la gente le encanta esa calidad hecha en Estados Unidos. Acuérdense que saben dónde está nuestra tienda, su tienda preferida, en el 3236 al oeste de la calle 26, una cuadra al oeste del Arco de la Villita, el famoso arco. Aparte, no se les olvide, si quieren reclamar su regalo, tienen que venir a visitarnos. Si no vienen, no les vamos a dar nada. Así de que, acuérdense, dice Vicente, pidan su regalo, pidan su descuento, y todos los atendemos con la mejor atención, que no hay tienda mejor que los atienda mejor en la calle 26. Garantizado. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, Sin Censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube: Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores; Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores; y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.